Hola gente, quiero hacer un review de un cuarto que agarré aquí en la ciudad de Lima. Y es el Hotel Marriott, tan famosísimo, deseado por muchos poder hospedarse. Y bueno, nomás quiero ver qué es lo que viene en esta habitación. Como escuchan, el aire acondicionado es bueno, verano, febrero, caliente. Y primer punto, entrando nada más está el baño, a la mano izquierda en este cuarto. Ahí estoy yo, mi reflejo, tiene luz, el espejo. Voy a prender la luz. Se lo apaga. Está la ducha. Una ducha transparente, vidrio transparente. Lo cual está bonito, me imagino, agua fría, agua caliente. Algo peculiar, como todos los baños, pues tiene su water, un inodoro. Pero algo que se me hizo muy curioso es el lugar, lo que te dan en la cajita de regalos. Un papel higiénico. Único hotel que miro que hace eso. Bueno, si te agarran en pleno baño, pues, y te llaman, no hay excusa. Ahí hay un teléfono para contestar. Hay un espejo para arreglarse con un magnificador que se ve todo. Y uno normal. Toma corrientes, las cosas que vienen. Un champú. Un acondicionador. Un para lavarse el cuerpo. Jabón. Loción, enjuague bucal, tu pasta dental, tu cepillo, por si te olvidas y no dice, no tengo con qué usar, cubrirse el pelo, peine, jabón, una mascarilla, no, maras, Cusco, sal para bañarse. No sé, algo así. Para afeitarse. Y un kit de vanidad. El agua, como siempre, frío, caliente, caliente, bueno, frío. Otro jabón más. El agua. Agua me dijeron que es de cortesía, así es que, porque todo aquí cuesta. Y puedes convertir el voltaje, si quieres, en 115 voltios o 230. Unos cuantos tissue papers. Y aquí no te dan, como se dice, no viene pegado la secadora de cabello a la pared. Oh, y esto de aquí se prende, que tiene un switch y prende. Más toallas en la parte de abajo. En la bolsa viene, me imagino que, la secadora de cabello. Aquí está. En su bolsita que dice Marriott Lima. Porque estamos en Lima. Toma corriente. Y ahí está la secadora. Y también tiene más toallas. Bueno, aquí te dan la opción si es que te quieres bañarte parado o en la tina. Esta es la tina. Bueno, pasando, bueno, ahí están mis maletas. Una puerta, la puerta hacia dónde irá. Wow. No, va hacia el otro cuarto. Por eso lo tenemos asegurado. Y aquí está la caja fuerte con todos nuestros 16 millones de dólares que dice que le cabe. Eso es lo que me dijo el señor cuando me enseñó el cuarto. Una cafetera. Un frío bar con. Bueno, aquí hay algo. Oh, aquí están más dulces. Todo tipo de dulces. Y aquí está para hacerse café, té. Hay azúcar. Obvio, todo de la marca de Mario Lima. El precio de las cosas, nada barato. Mejor voy afuera y compro de la
del muchacho que venden ambulante. Y aquí hay más jugos, aguas, bebidas, Tropicana. Y aquí hay otras bebidas pequeñas de alcohol. Y si ven que le falta es porque ya me lo tomé, no aguanté. Está caliente, entienden. Es Lima. Y aquí está un ropero. Para colgar la ropa, una bata. Una bata, el cuarto es para dos, man. Sus pantuflas. Creo que es para lustrar el zapato. Ah, bueno, antes era distinto. Y las pantuflas. Vamos a ir con el cuarto. Y este es el cuarto. El aire acondicionado lo controlas aquí. Ahí está, prendes, apagas, controlas a cuánto lo quieres, menos, lo más frío, automático, el abanico, qué es lo que quieres que salga. Oh, también tiene un sensor, interesante. Las luces, aquí hay para escuchar, obvio ya nadie tiene sus iPhones con ese preciso conector. Todos ya tenemos el más actualizado. Ah, bueno, dice iPhone. Con un reloj, me imagino que tiene alarma. A ver, vamos a ver qué hay en los cajones. Falta la Biblia. Al menos en Estados Unidos tienen una Biblia. Y aquí está el... la cama. Una king size. Solo es una. Y vamos pasando más aquí. Aquí hay otro teléfono. El control remoto de la televisión. Ahorita paso uno. Esto. Y más toma corrientes, switch de luz para prender, apagar tantas luces, el teléfono. Me dieron el cuarto 1607 con vista al mar. Y aquí sí hay algo para tocar guitarra, me imagino. Ah, no, es una revista. Con artículos sobre los incas. Estamos en Perú, nuestra cultura es los incas. El libro del mormón, la Biblia, antes de dormir, no olvidárseles. Bueno, yo no leo, pero hay personas que sí lo hacen. Y otro libro más de la compañía. Un sofá, no creo que sea sofá cama, no parece, pero es un sofá. Y bueno, voy a terminar con la vista hacia el mar. Aquí hay una pequeña mesita como tipo oficina, si vas a hacer algún trabajo para relajarse. Nunca está de más, bote de basura. Esta es una lámpara, por si acaso. Oh, ahí está. Y el teléfono, si quieres hablar. Ahorita yo conté 3 teléfonos en este cuarto. Pequeño lugar para tomar unos apuntes. No, mentira, no me he tomado nada todavía. Ahí están las botellas del frío bar. Para cuando se quiera. La tentación es fuerte. Y aquí está una mesa. La llave es esta. Del cuarto. Sin esto no puedes ni subir a los ascensores pasado al segundo piso. Como una tarjeta de crédito. Y aquí está la televisión. Algo curioso. Sale toda mi información ahí. Wow. Puedes saber lo que hay en la televisión, internet, tele por internet. Ver tu estado de cuenta, cuánto debes, el clima, digo caliente, 81 grados, frente al mar, hay mucha humedad. Bueno, ahorita son las 5:55 de la tarde. Y aquí tienes, si vas a conectar más toma corrientes y si vas a conectar algo a la televisión.
ya sea de tu computadora o digital, de los botones o audio. Y algo que me acaban de dar, unos chocolates de cortesía por la bienvenida. Y ahora sí, esta es la vista de mi cuarto de hotel. Ya se está queriendo oscurecer. Bueno, no tanto, pero ya está un poquito tarde. Y como vamos viendo, ahí abajo está el gran famoso Larcomar, el centro comercial. Si ven, ese de acá se nota, ahí está. Un poco más, están haciendo más construcción. Está la vista. Más de la vista hacia el sur. Chorrillos, el muro, creo que ahí está la cruz incluso, ahí está. Y bueno, creo que es todo de aquí. Algo así se nota el cuarto, está bien como para estar un tiempo. Y bueno, eso es todo, gracias por ver el video, espero que si algún día están por Lima, lleguen a hospedarse. A veces no es, como digo, no es tan caro estar en estos lugares. Excepto los platillos que vienen o las cosas extras, pero los cuartos de hoteles, como, bueno, sí son caros, pero a veces comparando con lo que uno paga, por decir, como yo digo que vivo en Estados Unidos, pues no es tanta la diferencia. Porque en ella también pues cuesta, ¿no? Si lo convierto a soles, sí es caro. Bueno, eso es todo. Gracias. Hasta otro video.